dedicada a les comunitats energètiques i aquest repte que té el cooperativisme per posar els valors que ens singularitzen en aquesta idea de comunitats energètiques, no? Aquest concepte que està emergint ara. Per tant, esperem que sigui una ponència que ens desperti, que ens convidi a un debat i que ens convidi a tenir cert protagonisme en aquesta definició, en aquesta participació d'aquest subjecte de comunitats energètiques. No sé si avança alguns tips, ja després de quan acabi aquesta ponència, recordeu que tenim la celebració dels 100.000 salts, que haurem de fer un esforç de coordinació entre totes i tots, així que us demanem un últim mil·límetre d'energia, de col·laboració i de disposició com hem estat fent fins ara. I si de cas recuperem tot aquest missatge després de la ponència, però era perquè no se'ns oblidés. Així que dono pas a la Núria Albet, membre del Consell Rector, que serà qui moderarà la següent taula. Gràcies. Bueno, muchas gracias y... Uy. ¿Se escucha bien? Sí, ahora sí. Me encanta ver la sala tan llena, ¿no? Aunque sea el domingo ya a estas horas. Y yo creo que este tema también va a ser un tema que no, nos va a mover, nos está moviendo, ¿no? Por lo que vamos detectando como cooperativa. Quiero, de forma muy corta, explicar el por qué queríamos hablar de comunidades energéticas locales. Tres razones he puesto así esquemáticamente. La primera, las nuevas leyes que nos vienen, de hecho desde la Unión Europea, vienen leyes que son muy interesantes porque en muchas cosas se alinean ya con nuestra forma de pensar, de ver. También muchas gracias a Rescop, ¿no? Ya vamos a ver cómo se hizo el proceso también y el hecho que se nombre desde Europa a las comunidades energéticas locales. La segunda razón también es nombrar, ¿no? que tenemos una guía del IDAE que se hizo y concretamente, aunque no menciona Somenergía como una comunidad energética local, porque de hecho no lo somos, sí que menciona Somenergía. Yo creo que, no sé si tomarlo como un guiño o no, porque habla de como dentro de los retos económicos, ¿no? El definir una hoja de ruta, habla como Somenergía como uno de los pioneros en el tema de comercializadoras y también nombra a los grupos locales. No sé si tenemos que hacer la ecuación después nosotros ahí o qué vamos a hacer, pero creo que es interesante también como pioneros en este mercado preguntarnos qué queremos hacer y qué podemos hacer. Y la última razón, no menos importante, y también hablando del proceso democrático que tenemos, que hace unos años que hemos empezado, hubo una moción este año que hablaba de, o nos preguntaba, ¿no? de las comunidades energéticas locales. En concreto, hablaba de la ventana de participación de la comunidad local en la financiación de proyectos de generación en la cooperativa. Voy a hablar un poco más de eso después, pero poner un poco los puntos de las razones de por qué hoy vamos a hablar de este tema, ¿no? Seguramente van a salir otros. Bueno, y ya creo que podemos empezar con esa mesa de mujeres energéticas y superpotentes. Es un lujo estar aquí, de verdad. Va a empezar Asunta Ferran. Perdón, ¿sí? Antes de empezar, ¿es posible quitar el aire acondicionado? Perfecto, ya se mueven por ahí. Buena idea. Esto es la inteligencia colectiva, ¿no? que estamos buscando en las comunidades. ¿Cómo tenemos pensado hacer esta sesión de hoy? Va a empezar Asunta Ferran. Asunta es física, ella fue directora de calidad de aire de la Generalitat de Cataluña, también fue directora de LECAEN y hoy nos viene como patrona de la Fundación Renovables. Y ella nos va a poner un poco la visión desde Europa y desde España del marco más normativo y lo que nos permite, ¿no? Después vamos a movernos a Miriam, ella ha estado trabajando con comunicación de temas de cambio climático y ahora está trabajando en Rescop. Rescop es una federación de cooperativas europeas de las cuales Somenergía formamos parte. Creo que además somos la más grande ya. Sí, la cooperativa fundadora. Exacto, y hicieron una función muy importante, ¿no? de lobby también en Europa en estos temas energéticos desde el punto de vista de cooperativas. Y ella nos va a dar el punto de vista de
la nueva normativa desde el punto de vista de las cooperativas. Yo soy Nuria, estoy desde hace 2 años y medio, creo, Consejo Rector de Somerergía, y voy a dar un toque muy pequeñito de un poco la visión que tenemos desde la cooperativa, o las preguntas, porque tenemos más preguntas que respuestas al final. Y finalmente tenemos Montserrat Mata, que ya va a ir más al detalle, ¿no? Ella es ingeniera industrial, ¿verdad? Y está en el proyecto, en la cooperativa MCAT, lo leo para decirlo bien, que está desarrollando el proyecto TELSAT, que es de fomento a comunidades energéticas locales, y cerraría con lo más concreto, ¿no? Un poco de lo más global y las posibilidades a lo más concreto. Y ya empezamos, que estamos todos ansiosos. A ver. Bien, muy buen día. Buenos días. Bueno, voy a hacer el esfuerzo de hablar en castellano. Para mí es un gran esfuerzo, ya os lo digo ahora, por tanto, disculpas si sale alguna catalanada, que seguro que saldrá, pero creo que es mejor porque se va a entender mejor. A ver, creo que los que hemos estado en la mesa anterior nos han puesto un listón muy alto, porque lo de comunicar bien la transición energética no es nada fácil comunicar bien. Entonces, yo al final tengo... A veure, ja comencem. Cap a on he d'enfocar? A baix? Sí. La primera és una forma pragmàtica d'explicar què és la transició energètica, i, per tant, utilitzaré aquesta. És en els pròxims 10 anys... Sí, digues. Hay sistema de traducción, ¿eh? Para hablar en català. Sí, però és igual, sí, perquè entre aquells t'escolten, tradueixen... Com tu vulguis, dic, perquè sí, la infraestructura sí, està allà. Sí, 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 sí. Bueno, però jo, com ja he pedit disculpes per la catalanada, pues ja està, no? ¿Cuál és la forma pragmàtica? Pues 10 anys, los que van del 20 hasta el 30, cumplir aquello que dicen las directivas europeas que se acaban de aprobar en junio, se aprobó la última. Por tanto, están absolutamente recientes. Pues de la forma pragmática, cumplir con estas directivas. Es cierto que hasta ahora teníamos vigentes las del paquete de energía clima del 2020, del cual aún estamos muy lejos de cumplirlas, pero ya tenemos las siguientes, ¿no? Pues si somos capaces de cumplir estas, empezaremos a estar en la senda de la transición energética. Son 8.000 páginas, para que nos hagamos una idea, pero yo cojo dos directivas y un reglamento, que son las claves de las comunidades energéticas. Estas dos se aprobaron exactamente en el mismo día, lo único que los reglamentos son vigentes desde el día que se aprueban, las directivas no, tienen que estar traspuestas, por tanto, este ya es vigente, las dos directivas no. En diciembre del 2018, nada, hace relativamente poco tiempo, se aprobó la de energías renovables. Aquí es donde se definen las comunidades renovables. Me salto el reglamento y aquí es donde se definen las comunidades ciudadanas de energía. No es exactamente lo mismo. Y todos son comunidades locales energéticas. Por tanto, ya vemos que aparecen por dos sitios distintos. En medio, ¿por qué pongo el reglamento? A ver, el reglamento es el que establece la gobernanza de esta transición energética. Y aquí, si hacemos una búsqueda del reglamento de palabras que salen más, una de las que sale más es flexibilidad. Una palabra que también sale muchísimo en la directiva del mercado eléctrico. Si cogiésemos la directiva del 2009, que es la que viene sustituida por esta, y que es la vigente actualmente, y pusiéramos buscar flexibilidad, sale 0 veces. Aquí, si no sale 40 veces, pues no sale ninguna, ¿no? Entonces ya vemos que este es un concepto clave de la transición energética. Por tanto, aquí en el reglamento me voy a parar a explicar qué es esto de la flexibilidad, porque aquí hay una gran oportunidad de la transición energética para nosotros, ¿no? Para las personas. En resumen, ¿qué dicen estas directivas? ¿Cuál es el eslogan? El eslogan es, primero, la eficiencia energética, que Europa lidere el desarrollo de las renovables y un trato justo para el ciudadano. Este, de hecho, es la clave. De entrada se reconoce que no tenemos un trato justo. Si es que ahora lo hemos de tener, es que hasta ahora no lo tenemos, ¿no? Y estos valores, 32,5% de eficiencia, 32 de renovables del uso final total, ¿eh? Y 40 de reducción de emisiones. Bueno, esta es la salida, ¿no? ¿Cuál es la situación a día de hoy? Yo creo que muchos de los que estamos aquí participamos en el proyecto Viura del Aire, esto es clarísimamente una comunidad energética.
otros y algunos de repetidos, pues estaríais en la instalación solar de Matallana, ¿no? Algunos estáis en los dos sitios. Y esta es una versión francesa de más o menos lo mismo, ¿no? Por tanto, más allá de todas estas directivas y reglamentos y historias, pues ya hay gente que hace cosas. Y sobre todo, hacían cosas cuando nadie hacía nada, básicamente, ¿no? Esta es una realidad. Por tanto, esto es lo que, de alguna manera, de lo que está hablando la Directiva de Energías Renovables. Pero, esta gente que hacía cosas cuando no hacía nada, ahora empezamos a ver otras cosas, ¿no? Empezamos a ver que en los temas de inseguridad jurídica que tienen que ver con las energías renovables no nos tratan igual a todos por igual. Estamos viendo que de las directivas previas, aquella gente que invirtió en renovables, 60.000 familias aquí, se les hicieron, aplicaron unas, con normativa retroactiva, unas reducciones de la retribución prevista. También se le hizo lo mismo a los grandes fondos de inversión que también invirtieron en renovables, pero la verdad es que se los está tratando distinto. Por tanto, ir a convencer a la gente de que se metan en renovables ya se ve que fácil no va a ser. Fácil no va a ser si no pasan cosas, ¿no? Porque esta es la realidad de hoy. ¿Qué más estamos viendo? Estamos viendo que por mucho que se hable de comunidades energéticas y que estemos todos muy interesados, ayer Carmen lo comentaba, ¿no? Esto somos como una burbuja, ¿no? Pero fuera de esta burbuja también pasan cosas. Y fuera de esta burbuja están pasando, pues que más que comunidades lo que están saliendo son renovables en plan modelo centralizado. Esto es lo que estamos viendo. Estas son las 2,5 subastas, una pequeñita y luego hay 2 más, ¿no? ¿Que dónde han ido a parar? Pues fijaros, el 90% de los 3.000 megavatios fotovoltaicos en manos de menos de 30 empresas. Vemos como ACS, constructora, esta no venía del mundo de la energía, pero está Forestalia, Endesa, Gas Natural, se reparten entre todas 4.000 megavatios. Aquí Ampierre que critica que con este modelo solo van a haber macroparques. Aquí tenemos que Iberdrola va a construir en Cáceres la planta fotovoltaica más grande de Europa. Bueno, esto no tiene mucho de diferencia con lo que ya conocemos, lo único que hemos cambiado las tecnologías, ¿no? De la mesa anterior, esto suena limpio, pero también se hablaba de centralizado, descentralizado y distribuido, pues suena lo de siempre. Pero es que a más INRI, con, digamos, la avalancha y especulación de derechos de acceso y conexión, entonces lo que pasa es que el gobierno dice esto, para pararlo un poco, nada, si hasta ahora tener conexión para 1 megavatio eran 10.000 euros, ahora van a pasar a ser 40.000 euros, con lo cual los que estamos aquí, si queremos participar en un proyecto colectivo de 4 megavatios, hasta ahora la fianza era de 40.000 euros, ahora ya solo para empezar va a ser de 160.000 euros. Con lo cual, ¿a quién han bloqueado? A estos no, ¿eh? Porque estos ya han dicho que les da igual no hacer los parques, no tenerlos listos para la fecha que tienen que entrarles, es igual, ya van a hacer pactos de compra garantida y ya está, ¿no? En cambio, estos directamente han quedado fuera del sistema. Más allá de por la complejidad del sistema, también por la inversión previa necesaria solo para participar. Con lo que ya vemos que, hombre, muy fácil no va a ser. Y además, como venimos de este mundo grande, porque las renovables hasta ahora, en su mayor parte, las que se habían instalado, pues también ya pertenecían a grandes empresas, nos estamos encontrando en que hay una oposición clara del territorio. Aquí hay 2 ejemplos, uno de Cataluña, otro de las Islas Baleares, ¿no? Donde, bueno, que nadie se engañe, las energías renovables no son densas energéticamente, con lo cual necesitan de espacio, necesitan de territorio. Y hay zonas donde el viento pues, es un recurso superior que en otros sitios y ellos tienen la sensación de que ya han hecho suficiente. Y estos que tienen la sensación de que ya han hecho suficiente, encima les vienen más proyectos. Aquí tenéis, por ejemplo, la comarca de la Terra Alta, que actualmente ya producen el 25% de toda la energía eólica de Cataluña y solamente son el 0,16% de la población. Dicen, aquí ya hemos cumplido. Lo cierto es que de los 3 proyectos
los únicos que han entrado en la subasta y que están en tanta, los tres están en esta comarca, con lo cual aquí el follón pues está garantizado. Las Islas Baleares, más de lo mismo, pero me gusta lo que dice aquí. Centrales fotovoltaicas sí, aquí no. Bueno, pues falta de seguridad jurídica para unos sí, para otras no tanto. Sensación de que te ocupan el espacio y tú no ves nada. Pues así como vamos a hacer un modelo renovable, ¿no? Bueno, delante de esto, lo que hace esta directiva es intentar resolver este problema. Sabe que tenemos que ir a un mundo donde se ocupará mucho espacio con renovables, por tanto, necesita un valor añadido de la participación ciudadana para que sea aceptado. A ver, esto, aquí habrá mucho escrito, es porque como esto se va a colgar, lo tengáis, pero esto son copias directas de la directiva. Básicamente, que es lo que está marcado, aceptación de las renovables por parte del territorio, esto es lo que busca, participación de los ciudadanos y las autoridades locales, acceso a capital privado de los ciudadanos, que las comunidades energéticas puedan compartir con igualdad de condiciones, ya hemos visto que hasta ahora esta igualdad de condiciones era todo menos esto, con otros actores de más gran escala, con proyectos de mucha más envergadura. Ya hemos visto que en las subastas todos son de lo mismo, ¿no? Por tanto, teóricamente, esto es lo que busca las comunidades renovables. Es como lo define, ¿no? Y esta sería toda la definición que está en la directiva. Yo he marcado algunas cosas concretas, esta quizás era la que más había sonado, ¿no? Las comunidades pueden producir, consumir, almacenar, vender energías renovables y participar, en particular mediante contratos de compra de electricidad renovable. Bueno, esta es una de las cosas que más se nos explicó, ¿no? ¿Qué más pueden hacer? Acceder a todos los mercados de energía adecuados, tanto directamente como mediante agregación, de manera no discriminatoria. Este punto enlaza mucho con la directiva del mercado de electricidad, donde están las otras comunidades, ¿no? Dos puntos más importantes. Las comunidades de energías renovables que suministren energía o proporcionen servicios de agregación u otros servicios energéticos comerciales estén sujetos a las disposiciones aplicables a tales actividades. Por tanto, igual que los otros, ¿no? Y el gestor de red, ya sabéis que en nuestro país el gestor de red, casi en cada comunidad autónoma hay alguien que tiene más del 90% de la gestión de esta red. Por tanto, la gestión de red de distribución correspondiente cooperará con las comunidades de energías renovables para facilitar en el seno de las comunidades de energías renovables las transferencias de energía. Es decir, si hemos de intercambiar energía entre nosotros, los electrones no saben volar y ya os digo ahora que por leyes físicas no se prevé que vuelen nunca. Con lo que tendremos que pasar por una red. Ya ayer también hablábamos de las comunidades de vecinos y de aquellos que intentaban hacer autoconsumo antes de que se aprobase el Real Decreto Ley, y uno de los grandes hándicaps era tener ese punto de acceso y conexión que era tu relación con esa distribuidora, ¿no? Se llegaba a tardar 6 meses, 9 meses, bueno, eso no solamente pasa aquí, y por eso hay un artículo expreso que habla de estos temas, ¿no? Bueno, está aquí. Por tanto, esta es una, comunidades energéticas renovables, que quizás es lo que tenemos más en mente de lo que entendemos como comunidad energética. Me voy al reglamento, donde os decía que está esta palabra de flexibilidad, de cómo vamos a hacer la gobernanza. ¿Qué hay en este reglamento? Entre otras cosas, como algo muy conocido, está el famoso Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Aquí es donde dice que todos los estados tienen que presentar su planificación de qué van a hacer de aquí al 2030. Para cumplir con esos objetivos. Y eso tiene que ser evaluado y aprobado por la Comisión. Bueno, el primer documento ya se ha presentado. Es un documento que no habla de un 32% renovable. Este era, no es vinculante, pero para España este es aproximadamente el número que le ha salido. Este es vinculante para toda la Unión Europea, no para cada Estado. El Estado español ha planteado un 42% de renovables. Por tanto, más ambicioso que lo que se pide desde Europa. Ayer Sara, no sé si lo comentó, pero desde la Fundación Renovables lo que insistimos es en dos conceptos. Uno, la transición energética pasa por el electrificar la economía. Y dos, la electricidad es el camino para hacer una energía más democrática.
¿Y eso de dónde sale? Estos dos conceptos salen de que para conseguir estos números tan elevados de renovables se necesita muchísima electricidad renovable. Y esto ya nos pasa hoy, ¿eh? Hoy, para cumplir ese 20% de renovables que tenemos que cumplir en el 2020, quien hace el gran esfuerzo es la electricidad. Un esfuerzo que está alrededor del 40%, no del 20%. Pues en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, ese esfuerzo pasa a ser de un 74%, es decir, de toda la electricidad que nos llegue en nuestra casa, el 74% va a ser renovable. ¿Y qué tipo de fuentes renovables? Pues todas las que se van a añadir básicamente van a ser solar y eólica. Las dos les pasa lo mismo, son intermitentes, con los cuales empieza a aparecer algo que se parece a esto, es decir, la electricidad no se almacena prácticamente, con lo cual la oferta y demanda siempre iguales. Si la demanda tiene aproximadamente un 60% de intermitencia, hasta el 74% sería la hidráulica, básicamente, 60% de intermitencia, y nosotros haciendo lo que queremos, esto no funciona. Con lo cual, aquí hay un gran punto. Entonces, dejadme que os explique cómo funciona hasta hoy la flexibilidad. Hasta hoy, para conseguir este 20% de renovables, hemos puesto en el sistema aproximadamente un 20% de eólica y un poquito de solar, y el resto es hidráulica. El 20% de eólica ya es intermitente. ¿Cómo se soluciona esta intermitencia hasta hoy? Pues bueno, porque hoy, insisto, batería prácticamente cero. Almacenaje, luego Rata hablará mucho de almacenaje, prácticamente cero. Aquí falta esto. Hoy se soluciona a través de la oferta. ¿Cómo? Pues cobran para que esto siempre esté igualado. Y encima, cuando tenemos picos, ya ni hablamos de lo que se cobra, ¿no? Cobran. ¿Cómo? Con cosas muy poco transparentes, que algunas de ellas están acusadas de ayudas de Estado, ¿eh? Y muchas de ellas cargadas en el término de energía. Pagos por capacidad, es decir, para que estas estén disponibles, los ciclos combinados y el carbón, por si son necesarias. 600 millones de euros en 2018. Restricciones térmicas técnicas del sistema. Algo no está en el sistema cuando tiene que estar. 600 millones más. Y servicios de interrumpibilidad, estos estarían en el lado de la demanda, pero solo de muy poquitas industrias y muy, muy, muy electrointensivas. Todo esto lo pagáis vosotros. ¿Para qué? Para que esta balanza se iguale. Esto solo con un 20% de intermitencia. Imaginaros un 60% de intermitencia. Que se la espera para aquí, de aquí 10 años, ¿eh? No es que se la espere para de aquí 300 años. Pues este es el tema clave, esta flexibilidad. ¿Quién va a hacer esta flexibilidad? Y aquí es donde entramos en la directiva del mercado de la electricidad. Las reglas del mercado van a fijar quién hará esa flexibilidad. Y aquí ya ha habido una gran guerra para que estemos nosotros. Y esto sería un poco así rápido, un texto de estos. Proporcionar flexibilidad al sistema tiene que estar retribuido y nosotros podemos hacerlo. Los consumidores deben poder consumir, almacenar y vender electricidad en el mercado y participar en todos los mercados de electricidad, proporcionando flexibilidad al sistema. Si participamos en el mercado, cobramos. ¿Vale? Esto se puede hacer con los nuevos avances tecnológicos, se refiere a sistemas de almacenamiento, vehículos eléctricos cuando cargas, se refiere a sistemas de autoconsumo. Luego dice que técnicamente esto ya es posible, hay barreras legales y comerciales. Y yo le añado una, que es que no se acuerdan de cómo es la especie humana. Organización y confianza para participar de forma conjunta. Si esta no está, perdonad, lo demás. Y aquí yo creo que es donde tiene un papel clave sobre energía y el mundo del cooperativismo. ¿Quién da esta confianza para agruparnos, no? Dos definiciones, que es un cliente activo y que es una comunidad ciudadana de energía. Cosas muy parecidas, ¿eh? Es un cliente final, un grupo de clientes finales que actúan conjuntamente, dice muchas cosas, pero básicamente lo que hacen es participar en planes de flexibilidad que tienen que aprobar los estados. ¿Qué es una comunidad ciudadana de energía? Una entidad jurídica, también lo era la de las renovables, ¿eh? Que hace muchas cosas, pero entre otras lo que hace es participar en la generación, incluida la de las renovables, la distribución, el suministro, el consumo, la agregación para que todos juntos entremos en flexibilidad, el almacenamiento, la prestación de servicios de eficiencia energética o la prestación de servicios de recarga de vehículos eléctricos. Para un momento, aquí, en el Real Decreto Ley de Transición Energética y Pobreza,
dice que estos servicios los prestan los consumidores. Por tanto, esto a fecha de hoy no hace falta esperar la ley de cambio climático y transición energética. Hoy podemos ya entrar aquí. Las prestan los consumidores. Definiciones de lo mismo, ¿eh? La tenéis, la tendréis. Y esta para mí es una imagen de todo esto que significa, que todas estas directivas. Significa esto, nosotros somos esta comunidad ciudadana de energía. Esta no es la de renovables, porque hace muchas más cosas. La comunidad ciudadana, ¿qué hace? Bueno, puede hacer autoconsumo, puede tener almacenaje, puede ser gestor de la red de distribución, puede disponer o compartir de vehículos eléctricos a los que deciden en qué momento los carga y a qué potencia, puede tener medidas de eficiencia que deciden en qué momento se encienden las bombas de calor y en qué momento no se encienden. Tenemos sistemas para intercambiar energía entre nosotros a través de la agregación, pero también un paso más adelante a través de blockchain. Y en definitiva, todo esto no es nada más que la revolución de la demanda. Es decir, veníamos de un mundo en que la balanza de la oferta a la demanda la dictaba la oferta. Vamos a un mundo en que esa balanza necesita de la demanda. No os penséis que esto va a salir solo. Y os voy a dar un ejemplo de aquí del vehículo eléctrico. Fijaros, el otro día nosotros discutíamos en ICAEN qué tenemos que hacer a partir de ahora con la infraestructura del vehículo eléctrico. Yo propuse encima de la mesa campaña brutal de incentivos pensando cómo lo hacemos para la recarga. Antes salía lenta, no, usual. ¿Qué otra propuesta había encima de la mesa? Esto no va a hacer falta. Porque como ya estamos poniendo infraestructura de recarga rápida en muchos sitios y además los coches ya vendrán con más batería, esto no importa. ¿Perdona? Es decir, tenemos una tecnología claramente distribuida con una batería de almacenaje energético muy importante que gestionamos nosotros, que estamos ya empezando a estar dispuestos a que se vuelva a centralizar. Y esto lo decíamos desde la Administración Energética, que se supone que sabemos de estas directivas. Dice, oye, tú no has entendido nada. ¿Tú piensas que esto se va a producir solo? ¿O alguien tiene que poner señales encima de la mesa de todo esto? El error es el lenguaje, efectivamente, como decía antes Pep Santellas, si a esto le llamo vinculada en lugar de usual, y a la recarga rápida, en lugar de llamarle esporádica, le llamo rápida, ¿dónde estoy induciendo el mercado? A de nuevo, a ser absolutamente captivos. Y cuidado que esto parece una anécdota, que no lo es. No es una anécdota porque a partir del 21 la emisión media de todos los coches que se ponen en el mercado tiene que ser de 95 gramos de CO2 por kilómetro. Hoy es 122. A 95 solo llegamos con introducción de eléctricos, porque se supone que ya no vamos a hacer más trampas con los ciclos de homologación, ni con las maneras de medir, ni todas estas cosas. Estamos a 122, a 95, o hay eléctricos o no hay. Y los números de los que se barajan por cada una de las marcas están entre el 5 y el 18% de todo lo que venden tiene que ser eléctrico en el 2021. Por tanto, esto puede ir muy rápido y ahora es el momento de decidir qué carga manda. La usual, que la usual es la que forma parte de todo este sistema, o la rápida, como siempre, ¿no? Bueno, pues estos temas son los que ahora tenemos que posicionarnos todos, ¿no? ¿Y dónde están las señales? Y ya estoy, Nuria. Me parece que esta era la última, yo creo que es bastante significativa de qué es lo que tenemos por delante. Esto también es una comunidad, no solo son aquellas que tenemos muy claras cuáles son, ¿no? Ya está, muchas gracias. Hola, ¿se escucha? Vale. Hola a todos, yo soy Miriam de Reskov, como lo dijo Nuria antes, vivo en Bruselas, así que no tengo la oportunidad muchas veces de practicar mi castellano. Si digo cosas un poco raras, por favor pregúntame después, si, porque puede ser que es mi español. Bueno, he ido más, malo. Yo quería hablar un poco más de cómo relacionan las nuevas directivas europeas con nuestros valores de cooperativas.
Porque eso es una cosa en que hemos trabajado mucho el año pasado con RESCOP, es de asegurarnos que las valores cooperativas sean incluidas en las directivas europeas. Así que voy a hacer una pequeña comparación entre nuestros valores y las directivas. ¿Quién conoce a todas las valores de la Alianza Internacional de Cooperativas? ¿Todos? Vale, voy a hacer una pequeña, ¿cómo se dice? Una ronda. El primero es de, y misma cosa aquí, he traducido todo del inglés, así que no sé si son las buenas palabras. Espero que tiene sentido. El primero valor es de membresía voluntaria y abierta. El segundo, de control democrático de los miembros, o por los miembros. El tercero, la participación económica de los miembros. No sé cómo se dice el número 4, autonomía y independencia. Voy a hablar más después de lo que significa todo eso. La educación, formación e información. Cooperación entre cooperativas y, lo más importante, la preocupación por la comunidad. Así que a ver cómo lo hemos incluido en las leyes europeas. Pues la preocupación por la comunidad lo tenemos en el propósito comunitario o no comercial que han incluido en las leyes. Aquí veis la directiva para las comunidades de energías renovables y aquí para las comunidades de energías ciudadanas. Es lo mismo para estos dos. En este caso, el propósito principal es de tener beneficios ambientales, económicos y sociales para la comunidad de los miembros o las zonas en que operan estas comunidades. Así que vais a ver que hay unas diferencias en algunos puntos entre las dos directivas. Sí, yay, son las mismas, mis animaciones. lo de la membresía voluntaria y abierta también está incluido en las dos directivas. Para las dos, la participación debe ser voluntaria. Una diferencia es que en la ley para las energías, comunidades de energías renovables han precisado que debe ser para la generación de energías renovables y que los miembros deben ser locales, lo que no está, ¿cómo se dice? No está explicado en la otra ley. Y también pues, tienen definiciones de quién puede ser miembros. Para las comunidades de energías renovables pueden ser personas naturales, autoridades locales y también pequeñas empresas. Y para las comunidades ciudadanas, los mismos, pero también empresas medianas y grandes. Y eso es una de las razones por qué a nosotros de RESCOP nos gusta un poco más la primera, la de las energías renovables, así que yay. Pues, y eso, pues voy a hablar un poco más de eso más tarde, pero eso todavía es un poco largo como definición, da opciones a los Estados miembros de la Unión Europea, pero ellos pueden decidir todavía de definirlo un poco más, de manera un poco más. Gracias. vamos. El siguiente es el principio de la autonomía y independencia que las comunidades deben, por nosotros, las cooperativas nos autogeramos, ¿no? Y de ser independiente de otras entidades. Y también lo de la participación económica de los miembros, que los beneficios, pues los miembros pueden invertir ellos mismos y que parte del capital es de la cooperativa y que hay un sistema de recompensación que puede ir en diferentes direcciones, ¿no? Eso en la ley europea está incluido en el principio de la gobernanza y propiedad democrática
Y aquí también hay unas diferencias. Para las energías renovables debe ser autónomo sin control desproporcionado por parte de los miembros individuales o de socios externos en la toma de decisiones. Para las comunidades ciudadanas no han incluido el principio de la autonomía y nosotros hemos empujado mucho para que lo incluyan porque así no es muy claro para los Estados miembros de por qué es diferente, qué significa, qué pueden hacer con eso. Y nosotros queríamos que sea más claro, pero bueno, es así, pero no representa un enorme problema si después podemos ayudar a los Estados miembros de traducirlo en sus leyes de manera clara. Porque todavía decisiones deben ser tomadas por los miembros que no participan en actividades comerciales a la gran escala. Así que limite todavía el control de grandes empresas que pueden ser incluidas en las grandes empresas que pueden ser incluidas en las comunidades ciudadanas. Tampoco los de donde el sector energético represente una actividad económica primera, así que excluye a algunas empresas que no nos gustaría ver en la toma de decisiones por eso. El siguiente valor cooperativo es el control democrático de los miembros, que las cooperativas son controladas por los miembros, participan activamente en la toma de decisiones y las políticas y todo. Y el derecho de voto, un miembro, un voto, es el segundo en la gobernanza y propiedad democrática, es que para las comunidades de energías renovables es el control efectivo por parte de los miembros y accionistas que están en proximidad de los proyectos de energía renovable. Así que es muy limitado a la zona geográfica. Y para los ciudadanos es el control efectivo por parte de miembros y accionistas que son personas físicas, autoridades locales o pequeñas empresas. Así que excluye todavía a las grandes empresas para tener el control. Algunos ejemplos de cómo se... Porque ahora que tenemos estas leyes, nos estamos preguntando cómo puede ser, qué formas puede tomar en nuestra realidad, ¿no? Y tengo unos ejemplos de algunos países donde ya existen entidades un poco así y vais a ver que son muy diferentes y va a ser muy importante encontrar la forma que os gusta para que toma en España, ¿no? Por ejemplo, en Grecia, al momento tienen una regla que el límite máximo de la participación en el capital debe ser de 20%. Solamente las autoridades locales o regionales pueden tener un poco más de, pues, un poco más de 40%, pero cada miembro tiene un solo voto, aún independientemente de cuánto capital tienen. En Alemania lo han resolvido de manera que ningún miembro puede poseer más de 10% de los derechos de voto. Así que pues, es un poco más flexible, pero todavía limita al control. Y en Inglaterra, pues el Reino Unido, una BenCom es una comunidad para el beneficio común, que las inversiones individuales están limitadas también. Así que puede tomar formas diferentes y a ver lo que va a pasar en España con las comunidades energéticas. Así que nosotros creemos que las cooperativas son la mejor forma de las comunidades de energías renovables o ciudadanas porque nosotros incorporamos a todos estos valores que han puesto en la ley y más, porque también tenemos el principio de la educación, formación e información y también el aspecto de la cooperación entre cooperativas, ¿no? Tú ya has hablado de algunas actividades que pueden emerger de esto. He cogido algunas que pueden pasar ahora más. Uno, por ejemplo, es el uso compartido de vehículos eléctricos, lo que hemos visto mucho en los días pasados con SoMobilitat y la Mobility Factory.
otros, por ejemplo, con microredes y centrales eléctricas virtuales. Un proyecto que hay en Bélgica sobre eso es Burzamstrom, que es en cooperación con un proyecto europeo que se llama WiseGrid. No sé si lo conocéis todo, era una iniciativa de una ciudad en Bélgica que se llama Kent, y están trabajando con una cooperativa en Kent para, al principio estaban, la cooperativa prestaba dinero para un proyecto de insular a las ventanas, pero ahora también están mirando a cómo se puede compartir, cómo se pueden hacer uso compartido de energía solar, por ejemplo, en comunidades locales. Y también proyectos de peer-to-peer trading. No sé cómo traducir esto. No sé si hay una palabra en español, pero no he encontrado. Bueno. ¿Qué más? Aquí tenemos una comparación de las actividades. Lo siento, lo tengo solamente en inglés, pero puedo intentar traducir un poco sobre la organización, gobernanza y la razón de existir, no sé, de las diferentes comunidades. Eso es en las ciudadanas y las de energías renovables. Así que para las comunidades ciudadanas pueden ser actividades de eficiencia energética, producción de electricidad, autoconsumo, consumo compartido, operación de las redes y de sistemas locales, la agregación el suministro y movilidad eléctrica. Y para las comunidades de energías renovables son la producción de energías renovables, el calentamiento en una zona, ¿cómo se llama? District heating. ¿Sí? Sí, district heating, ok. Autoconsumo de renovables, compartir las energías, y lo mismo, agregación, suministro, movilidad eléctrica y eficiencia energética. Así que eso es un poco más... todo liado a las energías renovables. Y en teoría una comunidad de energías renovables puede hacer cosas diferentes que haría una comunidad de energías ciudadanas. Casi todo la... Tengo un poco más. quería hablar un poco de la relación entre las comunidades de energías renovables y el autoconsumo, porque las leyes nacionales van a tener que distinguir entre las actividades y la manera de cómo se organizan las comunidades. Y pues no voy a ir en el detalle, tenemos unos documentos si queréis leer más. Pero hay un artículo que está dedicado a la actividad del autoconsumo compartido o individual, y otro artículo, 22, que habla más de la forma de organizarse, si les interesa para su trabajo de lobbying. Y bueno, ¿cómo nos gustaríamos desde RESCOP de cómo las comunidades energéticas avanzan? No sé si he tomado las buenas palabras, pero bueno. Para nosotros, como lo dije antes, para nosotros el modelo cooperativo es lo mejor para crear las comunidades energéticas. En algunos países no existe la forma de cooperativa, tal vez porque hay una historia, por ejemplo, en el este, que está aliado al comunismo y que la gente tiene mucho cuidado. En estos países tal vez podría tomar la forma de una ONG en lugar de una cooperativa, pero con los valores de que vamos, hablamos. Y... cooperativas también podrían incorporar a otros actores, así que no estamos excluyendo a otros. Y bueno, creemos, claro, que sea la forma la más sostenible por la manera de cómo nos organizamos y cómo tratamos con nuestros miembros.
Sí, otro ejemplo que quería sacar aquí es Licht Leuven, que es una asociación en Bélgica también, lo siento, estoy viniendo con muchos ejemplos belgas, pero un proyecto que salió de la ciudad de Leuven, que había desarrollado un plan para 2030 y que había contratado a la cooperativa EcoPower. Tienen un nuevo logo ahora, si los conociste antes, para incluir a los ciudadanos. Así que han trabajado muy, de manera muy cerca para desarrollar proyectos con ciudadanos. Y han incluido también a expertos, diferentes expertos de cómo construir de manera sostenible, de cómo conectarse con otras iniciativas, de cómo incluir a la gente y motivar a la gente para que se incluyan en estos proyectos. Así que esto podría ser un ejemplo de cómo podría ser una comunidad energética. Retos. Mi palabra preferida de esta escuela es retos. Nunca lo había entendido antes, pero lo he entendido mucho. nuestros retos, sí, que vemos para que los Estados miembros incluyan las leyes europeas en sus leyes nacionales, lo que tienen que hacer hasta el junio 2021. Tenemos un poco menos de 2 años para hacer que lo hagan bien. Es mantener las definiciones flexibles para incluir a diferentes actividades que sí, no nos limita en nuestra manera de trabajar. De garantizar, muy importante, la coherencia entre las dos definiciones, como lo habéis visto antes, hay algunas diferencias que pueden hacer que la gente no sabe cómo incluirlo, y si se mantiene esta ambigüedad en la ley nacional, da mucho espacio a actores que quieren apropiársela, y eso lo vemos ahora ya que está pasando, así que es muy importante que nosotros también les explicamos cómo creemos que tendría sentido, y con RESCOPE es algo en que vamos a trabajar mucho en el año que viene o los 2 años que vienen para asegurarnos que nuestros miembros y otras comunidades locales tienen las informaciones y el apoyo que necesitan para que puedan influir a sus gobiernos también. El enfoque en la entidad legal versus los criterios, eso pues, tal vez es un poco demasiado detalle, pero es una pregunta sobre si es más importante definir una entidad particular que va a tener el nombre de comunidades energéticas, o si es más importante enfocarnos en los criterios que deben cumplir esas entidades. Y pues la aclaración adicional de algunos aspectos de que he hablado antes, de hecho. Si queréis más informaciones, tenemos estos dos documentos y más en nuestra página web, que se encuentra aquí. Si tenéis algunas dudas, podéis escribirnos, llamarnos cuando queráis o ahora. Mara, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias tanto a Asunta como a Miriam. Me quedo con el wow, ¿no?, de los retos y también ¿no?, de las puertas que se están abriendo y se van a abrir, a ver si somos capaces de hacerlo bien, ¿no? Y aquí como cooperativa de más de 60.000 personas, la inteligencia colectiva yo creo que va a tener una importancia muy, muy grande, así que a pensar. Cuando lo pensamos, ¿no?, las intervenciones dijeron también, ¿no?, que yo hablaría un poco de Somos Energía, pero quiero hacer una cosa muy cortita, porque al final, lo que dije antes también, tenemos más preguntas que respuestas, entonces que es interesante escuchar. Lo que sí, dar un poco de pinceladas del momento en que estamos, un poco lo que hemos hecho, porque está claro que comunidad energética somos. No somos local, pero tenemos grupos locales y estamos en las localidades. Y bueno, en cuanto a valores, ya has hecho
no tengo que repetirme, ¿no? Porque como Somergía y como cooperativa estamos totalmente integrados en los valores que has explicado y cómo podemos enfocar los objetivos de las comunidades energéticas. Pero sí que antes he nombrado la moción que salió, como saben, ¿no? que hemos empezado a dar las vueltas democráticas de las mociones. Se presentó una moción y en el encuentro de grupos locales de este año se empezó a hablar sobre esta moción que hablaba de la ventana de participación de comunidad local en cuanto a financiación, ¿no? Y ahí un poco creo que estamos todas súper convencidas de que la localidad es importante y de hecho como Somergía tenemos la mini hidráulica de Valteina, ¿se llama? Valteína, perdona. que en realidad ya tenemos, creo que es el 13%, si no recuerdo mal, participada con energética, ¿no? O sea, que ya es más local, que no es que estemos ajenos a tener esa participación local. Lo que las dudas sí, y se vio en el encuentro de grupos locales, las dudas igual van más en el exactamente cómo hacerlo, ¿no? Y la moción también, la pregunta que hacía, abrimos la participación económica de gente que no sea socia, y esto cómo lo queremos hacer, sobre todo yo como lo interpreto y como lo siento, no sé si hay otras visiones también, que es una pregunta bastante de gobernanza también, no tanto económica, yo creo que la parte económica todos tenemos claros que es importante que haya participación local, pero la pregunta es de gobernanza, o sea, estas personas que participan solamente van a poner el dinerito o también queremos que se replique los valores que nosotras estamos teniendo como cooperativa, que es de participación más allá, ¿no? de participación democrática y de ser propietarios de lo que estamos haciendo y lo que estamos decidiendo. Entonces, voy a leer lo que se aprobó al final en la asamblea, que bueno, se puso a instar al Consejo Rector a abrir un proceso de reflexión participado sobre la financiación de entidades locales y o personas no socias del territorio, donde se ubica la nueva planta de generación como fomento de la participación local y de esta forma de dar respuesta a las cuestiones que pueden surgir como qué consideramos como una comunidad local, mecanismo de inversión para personas no socios, no socias, copropiedad y gobernanza, entre otros, ¿no? Y un poco es esto lo que ahora estamos aquí empezando a hacer, ¿no? Empezar a reflexionar, a ver lo que se nos permite y lo que no con la normativa y tenemos que repensar. Esta es la parte que estamos, ¿no? Y quería añadir otro punto, y aquí ya poniendo el sombrero como parte también socia y de un grupo local, la realidad, y de hecho la guía del IDAE también lo nombra en algún punto, ¿no? Que claro, muchas personas no son o no somos súper técnicas en todo. Crear una comunidad energética local al final requiere bastante, desde crear una cooperativa, los estatutos, todo este rollo burocrático, a la parte más técnica. ¿Cuánta gente tiene la capacidad de entender cómo hacer agregación, distribución? Hay muchas cosas que son muy complejas, ¿no? Y aquí creo que nos podríamos preguntar, como Somenergía, ¿Qué podemos hacer como cooperativa grande, ¿no? y cómo podemos relacionarnos con los grupos locales? Potencialmente quizá podríamos tener nuestras cooperativas pequeñas enlazadas y ofrecer servicios, no sé, o sea, son preguntas, ¿no? Y ya ahora me pongo el sombrero de Consejo Rector y aquí también a mí me gusta mucho que como la inteligencia colectiva, ¿no? como personas socias que somos de la cooperativa, que todos pensemos como Consejo Rector, porque al final así es como podemos generar una empresa de calidad, que al final una cooperativa es una empresa, ¿no? Y lo que quería mencionar es que, claro, es normal, somos, de hecho me gusta mucho la palabra sueca para definir qué es una cooperativa, que es un economist förening, que significa que es una asociación económica, tienes la parte de empresa y además tienes la parte de asociación metido en uno, ¿no? Y como la parte de asociación queremos hacerlo todo, queremos cambiar el mundo, pues después la parte de empresa tienes unos recursos, o sea, no puedes hacerlo todo, si lo haces todo no lo haces bien. Con eso lo que quiero decir es que tenemos que replantearnos, ¿no? Realmente qué queremos hacer, qué no, como Somenergía. La comunidad energética local, entrar de alguna forma ahí, queremos que sea una prioridad o no, porque cuando haces una cosa muchas veces tienes que dejar de hacer otras o hacerlas de otras maneras. Y bueno, yo lo dejo aquí para que vayamos pensando y vayamos reflexionando.
y dejo a Montserrat que nos conte un poco la parte más de ejemplos prácticos de lo que se está haciendo aquí. Bueno, doncs jo us explicaré un projecte que estem elaborant que es diu Transició Energètica Social i Ambiental des del Territori. Val? Jo sóc d'Emelcat i bueno, ja us explico. A veure, ara això... Que, ah, no, ho he fet al revés. Vale. S'han anat. No sé. Estic fent jo algun malament? I ara per què no avança això? Crec que hi pots haver el de darrere. Eh? Baix, crec que el contrari, crec que pots haver el contrari. Sí, però... Aquest, no? Ara, vale, ara sortien totes, vinga. Vale. Bueno, aquest projecte és un projecte que vam presentar al Departament de Treball, que hi ha un direcció general que és de foment de l'economia social. Val? I ens l'han subvencionat, nosaltres som els promotors i ens fan posar aquesta etiqueta sempre. Eh? I està subvencionat amb diners que passen per l'estat espanyol. I ara ha tornat a anar-se'n això? Ara. Vale. Emelcat, som una cooperativa d'enginyers i científics que vam... Bueno, que ens vam... Bueno, que vam pensar que una de les coses que faltaven per transició energètica era l'amagatzematge, perquè si traiem tots els amagatzematges fòssils i minerals, com gestionem l'energia? No podem esperar que faci sol i que faci vent. Va? Llavors vam muntar la cooperativa just quan es va fer la parada renovable i vam dir, bueno, marxem del país o ens comencem a fer coses. I amb aquesta idea vam muntar aquesta cooperativa. Va? El projecte aquest té la idea de que la gent del territori s'impliqui en transició energètica perquè és una de les coses que veiem que és un risc, que ens ho facin tot des de fora, les grans inversions faran grans parcs solars, etc. No, volem que la gent del territori s'impliqui i en especial promoure les comunitats energètiques i els autoconsums. Ah, bueno, i està col·laborat per Som Energia i pels Ateneus Cooperatius, que ara no us explicaré què són, els que sabiqueu, doncs bé. I ara s'ha tornat a anar, això? Ah, no, sí? Vale. Llavors, això té tres línies de treball i bàsicament ens centrem en la primera, en aquesta presentació, eh? Que és identificar possibles comunitats energètiques i xarxes locals, val? I com les entenem nosaltres? Bueno, ara us ho explicaré una miqueta, però ens basàvem en generació, bueno, consum, generació i amagatzematge per tindre una certa capacitat de control del sistema. Va? Ara, vale. Que, com, exacte, la comunitat energètica, què partíem? Doncs nosaltres havíem treballat durant molt temps amb els sistemes, ja fa 30 anys, sistemes aïllats. Ara podem fer sistemes aïllats comunitaris i no cal que siguin aïllats. Tenim la tecnologia per fer els sistemes aïllats, era del teu entorn, buscar tot el que poguessis generar energia, amagatzemar-la per quan la necessitessis. Això ho podem fer comunament, perquè ara tenim sistemes d'amagatzematge de grans dimensions, possibilitats de generar renovables amb grans dimensions, uns sistemes informàtics que poden gestionar moltíssima informació i controlar sistemes grans, l'electrònica de potència permet moure fluxos importants, per tant, ara això ho podem fer comunitàriament. Vale, vam començar a pensar en aquests sistemes, a veure què podem generar i com ajuntem tots els consums que hi ha en un poble, per exemple. Això és un encàrrec que ens van fer fa 2 anys que encara no estaven aprovats totes aquestes normatives. Vale? Bueno, això és una mica el mateix, no? Plantejar com ho fèiem anar això. Bé, què ens cal en una comunitat tal com la plantejàvem? Doncs necessitem generació, bueno, consum com a comunitat, tenim consum, generació, xarxa, que ara amb el Real Decret podem utilitzar la xarxa pública, amagatzematge, en el nostre cas, com que estàvem parlant de coses locals, el que hi ha al mercat són bateries grosses o petites, però bueno, bateries, el que hi ha sobre el mercat ara, sistemes de control i proteccions, i després una comunitat que treballi i que tingui ganes. Val? I què hi guanyem? Bueno, doncs millorar el medi ambient, la reducció de potència contractada, o sigui, tindrà una certa
llibertat econòmica, una major autonomia, la possibilitat d'aconseguir subvencions per fer comunitat, la reducció de l'energia consumida perquè no l'hem de portar de no sé on, i la possibilitat de participar en els mercats, que és el que ens ha donat ara aquestes directives. Val? Aquesta va ser la primera que vam fer, bueno, que vam plantejar, val? Que era Can Ricarra. Això, nosaltres ara estem al Poble Nou. Al Poble Nou hi ha una zona que és un espai fabril, antic, que són quatre illes de l'Eixample de Barcelona, diguem-ne, que estan en runes i estan mirant què faran i van creixent coses, i vam proposar a l'Ajuntament de Barcelona intentar fer una comunitat energètica aquí. En aquell moment en dèiem unitat d'energia urbana, no? Fer una unitat d'energia urbana que agaféssim tota l'energia possible partint d'una certa gestió. Val? I aquí vam treballar-hi. Ai, tu. Vale. Això és el... Mira, aquí hi hauria d'haver, aquí, no sé. Bueno, això és el pla urbanístic que hi ha, i en tots aquests equipaments, alguns han construït i altres no, vam fer una mica de quina demanda energètica s'esperava, elèctrica especialment, la part tèrmica allà arriba el district heating, per tant això és elèctric, i aquí hi havia una mica els consums, veiem que aquí quasi tot s'ho menjava unes oficines, que és un rascacels que està aquí programat, que el vam treure del sistema perquè no ens ho trencava tot, no? A veure. Val? Aquí vam fer un estudi energètic amb sol, val? Aquí teníem l'edifici aquest gran i que ens feia moltes ombres, i així tot, bueno, aquí tornem a tindre els balanços, si fèiem de dint i de dia, la idea és que puguem subministrar-nos energia de nit, per tant necessitem bateries i depenem del sol. Val? Bueno, i aquí hi havia les diferents possibilitats. Val? La dalt de tot és una bestiesa que incluïa aquest gran edifici, i la de baix de tot és el que està operatiu, que són petites instal·lacions. I aquí vam dir, bueno, doncs podem fer servir aquesta paret i tal. Val? Això és una mica el que vam planificar, que després no vam poder-ho realitzar perquè hi havia efectes patrimonials, problemes entre l'Ajuntament de Barcelona, entre els que ens havien donat el vistiplau de fer això i els del districte i tal, però bueno, aquest projecte està sobre la taula i potser algun dia... Val? Això ho vam fer fa 2 anys. I és l'arrel del projecte aquest, que ara us explicaré alguns dels resultats. Val? Ara, en aquest projecte, una de les parts importants era com fem la comunitat. I el nostre planteig és les cooperatives. Hi ha totes aquestes possibilitats, cooperativa d'usuaris, cooperativa de serveis, una associació, una comunitat de béns, que serien les comunitats de veïns. Les comunitats de veïns són comunitats energètiques, clar. I que ho gestioni les entitats municipals. Tot això està reconegut, però nosaltres estem intentant desenvolupar les cooperatives d'usuaris. I estem parlant amb la Federació de Cooperatives d'Usuaris, i de fet amb l'abogat que tenen allà estem preparant uns estatuts bàsics per veure com ho podem fer. I aquí tenim la possibilitat de tindre socis usuaris i socis col·laboradors, que ens hem de veure quins drets tenen uns i els altres, que és una mica la línia que estaves tu preguntant, i hem de veure ara exactament i com ho adaptem en cada cas. Va? En el projecte aquest, que portem un any treballant-hi, tenim gent que s'ha interessat i que estem fent els estudis per tot Catalunya. El projecte era català i, per tant, a Barcelona hi ha 17 possibles comunitats energètiques que estem treballant, a Catalunya Central 6, a Lleida 7, als Pirineus 2, a Girona 6, al Camp de Tarragona 9, al Penedès 6 i a les Terres de l'Ebre 3. De totes aquestes que estem treballant, a veure què surt, no? Perquè ara mateix ja quan comencem a demanar dades ja es redueixen quasi a la meitat, no? Però bueno, que estem fent una feina important i molt general. Vale? Aquí hi ha unes quantes de la comunitat de Barcelona, això ho passo una miqueta. Bueno, una mica per veure, vale, hi ha unes quantes de Barcelona, aquestes són entorns de poblacions mitjanes que aprofiten espais municipals per generar energia que els hi sobra i que poden compartir amb els veïns, diguem-ne. Ai, carai, ho faig jo. Un altre estil són zones rurals, en especial els micropobles, que diuen, doncs, tenim molt espai nosaltres, podem fer una comunitat energètica i generar-nos la nostra energia i sobrar-ne i cedir-ne, doncs estem treballant amb aquest tipus d'entorns. Zones urbanes, aquí hi ha 3 tipus de barris dels 3 que estem treballant, una zona que és àrea metropolitana, casetes, pisos alts fent un petit barri,
zona Sant Cugat, Casetes, i zona Barcelona, tots aixafats aquí, però també ho intentarem. Val? I doncs què fem en principi? Mirem els consums, mirem les possibilitats de generació i després fem un estudi energètic, hem desenvolupat un programa informàtic que ens estudia l'òptim, suposant que aquella instal·lació dura 25 anys, o 20, bueno, fem, que, suposant que duri 10, 15, 20, 25, val? I llavors mirem quina dimensionat, tenint en compte l'energia, quin preu l'estan pagant, quin dimensionat òptim econòmic sortiria. Val? I aquí us faig uns primers casos de resultats, que tots estan en modificació, perquè estem en ple projecte. Però bueno, mirat de presentar-vos aquí algunes coses. Dividim la zona, no?, que estem treballant, això estem treballant amb una comissió que hi ha dintre, bueno, associada a l'Ajuntament de Barcelona, del Pacte per la Sostenibilitat de Barcelona, que no és cap cosa oficial, i de fet es va decidir intentar desenvolupar una comunitat energètica. I bueno, allà hi ha de tot i força. Però bueno, ara estem treballant, hi ha diverses coses sobre la taula, i una és al voltant de la Fàbrica del Sol, perquè els que porten aquest grup de treball són la gent que treballa a la Fàbrica del Sol. Llavors, hem dividit aquesta zona en 5 fases, no? Perquè si no, si comencem de tot, són inversions molt grans, implicar molta gent, etc. No? Llavors, aquí la primera fase, que li diem 0 perquè no és comunitat, és això, que és una escola. A la fase 1 doncs ja entra aquest altre edifici, a la fase 2 en entra un altre, a la fase 3 entra tot això, que això són habitatges, a la fase 4 hi ha més habitatges, a la fase 5 bueno, hi ha una altra zona. Cal que ara, aquí hem fet un fallo, que és una de les coses que hem d'anar evolucionant, és que hem posat primer tot el municipal i després tot el privat, exacte. Però la nostra idea és barrejar-ho. O sigui, les comunitats energètiques que estem plantejant nosaltres és que hi hagi gent privada i pública i comunitats energètiques amb persones jurídiques i amb persones físiques. Tot barrejat, val? I això amb les cooperatives de consumidors ens ho permeten. Estem treballant també una mica amb el tema de... Bueno, sabeu que sobretot com que tenim de muntanya, allà hi ha moltes coses que són comuns i que no són públiques, sinó que són comuns. Llavors aquí això ens dona una mica de joc de com barregem el comú amb el públic i com el públic pot cedir coses al comú i com el públic pot ajudar al comú a fer la gestió. Val? I és un tema que també jurídicament és complicat i estem mirant de lligar una miqueta. Va, anem a veure aquí una mica de resultats. Val? Aquí en les fases, aquí és això, que la idea és barrejar-ho més, val? Perquè les primeres fases són molt públiques i les segones molt privades, i les últimes molt privades. Però bueno, aquí el que hem mirat per començar és que la possible generació màxima, que és mirar els espais on es poden posar plaques, en aquest cas que és fotovoltaic, pues que encaixi amb el possible consum màxim. Després de l'optimitzar, o no utilitzes tot, o et diu que te'n falta, el que sigui. Però bueno, per sortir del dibuix, no? I què ens surt aquí? Vale, ens surten unes instal·lacions fotovoltaiques que poden o no usar el màxim del que s'havia proposat, una quantitat de bateries, i d'aquí analitzem una mica com ha sortit. Val? Cobertura solar, per exemple, en el primer, la cobertura solar era bastant important. Val? I a veure, el que ens interessa més a nosaltres, un enginyer normal mira quota d'autoconsum. Val? Que vol dir, del que generes quan has consumit tu mateix. A nosaltres ens interessa més del que generes i consumeixes tu mateix, això és la sobirania energètica, diguem-ne, del que necessites, val? I aquest és, en general, generes respecte a el que necessites, en general. Clar, si tu generes en una hora que no fa servir energia, pots tindre un a un, però ho poso a la xarxa i ja veurem, no? En canvi, aquest sí, aquest és tu el que estàs consumint, és el que estàs generant al mateix moment. Vale? Bueno, pues aquí tenim uns preus que són importants, però si hi ha participació pública o subvencions o això,
poden ser assequibles i segons qui participi en una comunitat gran també ho poden ser, els estalvis i els anys d'amortització. Hem pensat que ja ara hi ha la idea de que les bateries no es poden amortitzar. Home, depèn de quin planteig et facis, però tampoc és un... Si considerem que les instal·lacions durarien 25 anys, si les amortitzes en 8 anys o... Nosaltres, la idea és que no fos a més de 10 anys, que malgrat aquí n'ha sortit una de 11 anys, que les instal·lacions que sortissin no sortissin a amortitzar més de 10 anys. Vale? Aquí és un gràfic que el que fa... S'ha mogut això. El que fa és veure... Aquest és el consum, vale? El consum mensual, exacte. Clar, veiem que a l'estiu en aquesta comunitat, que és l'última fase, vale? D'aquesta comunitat, a l'estiu hi ha menys consum, les dades venen de l'Ajuntament de Barcelona, perquè també tenen una estadística de lo que consumeixen els edificis de Barcelona. El consum aquí n'hi ha poc i en canvi a l'hivern n'hi ha molt, i això és el que podríem generar. Val? Llavors hi ha... aquest gris és el que autoconsumim i això és el que ens sobra. Val? Podríem posar bateries més grans perquè no ens sobrés tant i ajustar-nos a més. O, doncs, potser sí, però què passaria? Bueno, que se'ns amortitzaria més temps al sistema, o sigui, necessitaríem més temps per amortitzar el sistema. A no ser que entrem en aquests mercats que ara ens deixen entrar, però que en aquests casos... Bueno, n'hi ha alguna que és grossa, però en principi ens hauríem d'agregar amb altres comunitats, segurament, no? Aquí està fet amb costos, val? Amb costos per la fase aquesta. Aquest és el cost actual, diguem-ne. I aquí hi ha el cost que tindrien un cop feta la instal·lació i això és el que s'estalvien. O sigui, aquest més aquest, hauríem de donar aquest, val? I el groc és un extra per vendre a la xarxa. Val? Ai, bueno, te'l torno a posar. A veure. Vale, un altre cas absolutament diferent. Això és unes casetes a Osona. Val? És un poble disseminat, aquí hi ha l'Ajuntament i aquí hi ha quatre cases que estaven interessades en treballar amb això. Tampoc és el definitiu, però bueno, perquè veiem, el cas 0 és una sola casa, el cas 1 ja és tota la casa, totes les quatre cases amb el porxo aquest que tenen. El cas 2 incluïm mitja part d'aquesta d'aquí on hi ha l'Ajuntament i el cas 3 són tots. Val? Això està a 300 metres, amb la normativa del Real Decret, que quan nosaltres vam començar a plantejar això no existia cap Real Decret, però ara estem adaptant totes les coses al Real Decret aquest. Val? I, clar, com que està a 300 metres, doncs poden fer autoconsum compartit. Val? Llavors, què surt aquí? Bueno, de sortida, que aquí el que podien generar una sola casa era molt petit respecte al que consumien. Val? En canvi, quan ja estaven si posem totes les cases, ara ens sobrava energia. Val? I aquí si afegim més coses, aquest també els adaptarem. Aquí hi ha més espai, però són fases diferents perquè en realitat a fer la simulació no ocupem tot l'espai que teníem. Val? Llavors dèiem, bueno, doncs es pot fer una fase de posar només mitja teulada i després l'altra mitja. No? Ai, mira, ara m'he despistat. Vale. Aquí, bueno, doncs això... La cota autàrtica pot arribar, en algun cas, mira, ens ha sortit fins al 90%. Val? Això és molt interessant, això és quasi autoconsum. Ai, sobirania energètica absoluta. Clar, l'autoconsum en el primer cas, quasi tot el que generen s'ho mengen ells mateixos en el mateix moment. Val? I per això aquí queda, bueno, sempre queda, evidentment, amb zones urbanes, queda que el sol brilla quan la gent no consumeix gaire, la gent consumeix més a la nit i a les primeres hores del dia. I, bueno, a veure si ho faig bé. Bueno, aquí una mica, què és això? Ah, els possibles estalvis, aquests els períodes de retorn són més baixos perquè són instal·lacions més petites, amb bateries més petites. Ah. Bueno, i aquest gràfic igual que abans, eh? Aquest
és la, en l'últim cas tenen molta possibilitat de generació i per tant els hi sobra força energia i poden fer quasi autoconsum amb tot. Bueno, aquest també és el gràfic de amb diners. Uep. Una altra, aquest és el Pirineu, és una cooperativa d'habitatges que s'estan desenvolupament. La primera és una casa que està habitada, aquestes també estan habitades, la segona fase. La tercera fase, aquí estan fent una mena d'alberg, escola de treball, i aquestes estan encara en construcció. En construcció no, en pensament més que en construcció. Aquells sí que acabaran aviat. I aquí, aquí queda bastant equilibrat, tal com ho hem muntat, el que és la generació, els plantejos de generació i els plantejos de consum màxim, de generació màxima i de consum màxim. Vale? I clar, ens surt una cota autàrtica força gran, que no implica un gran autoconsum, perquè clar, si et sobra energia, val? Ja no és autoconsum, si són excedents. No? I aquí hi ha instal·lacions, bueno, una bateria també lliga una mica, no? La casa sola té un, una relació de... de més bateria que fotovoltaica pic. Val? Períodes de retorn, al voltant de 8 anys, etc. Bueno, cal dir que aquí els números estan fets amb dades de preus industrials. A l'hora de concretar et trobes que no passa això perquè s'ha de pujar la teulada, perquè el tècnic, bueno, no, s'han de fer projectes de veritat per veure el detall dels preus de veritat. Bueno, aquest potser el passo. Aquest és interessant, un poble del Priorat. Val? Aquests tenen aquí una mena de polideportiu i l'Ajuntament, molt lluny, però que està tapat per l'església, no li toca el sol. Val? Llavors, què fem? Pues si poden fer autoconsum compartit, que posin aquí les plagues i que comptin allà. No? Però després ja ens animem i intentem tota la zona esportiva que tenen i les cases que hi ha per aquí. Nosaltres hem... bueno, i després més cases i més cases, val? Local social més ajuntament queden més o menys equilibrats, llavors hem posat proposta de cases, que clar, com que ha de ser voluntari, a veure quines cases, que nosaltres hem pintat un tros, però igual és la de l'altra, mentre estiguin a l'espai que toca, val? Bueno, anem afegint cases i coses públiques, aquest sí que està força ben barrejat, i a veure si s'animen a fer-lo. I, bueno, aquí queda més o menys. Val? Una quota autàrtica molt bona, cobertures solars, que en algun cas és més gran de la que necessiten, per tant tenen excedents. I, bueno, això no és el màxim que poden fer, sinó l'òptim econòmic, si considerem que és que durant 25 anys poden utilitzar la instal·lació. Vale? I aquests, pues, sí, al voltant de 8 anys, més o menys ho podrien amortitzar. Si a més tenen això sense subvencions ni res, o sigui que si a més poden aconseguir que algú els ajudi, doncs això. I els estalvis, en aquests casos, els estalvis econòmics de la part d'energia són molt grans. Vale, això són les gràfiques aquestes. Sembla que era l'últim, Vale, pues ja... Estic bé? Estic bé. Bueno, moltes gràcies. Ara farem torn a preguntes. El que farem és 5 preguntes. Vale? Estan recollint les preguntes, fem 5 torns i responem. Si us plau, demanem que siguin breus perquè no tenim molt de temps. Sí, que a 3:15 tanquem.
Sí. Sí. Sí, tinc una pregunta. Quan podem compartir l'energia generada a 500 metres, em pregunto, si a Barcelona tots els edificis tinguessin una placa, es podrien anar a sumar aquests metres? O és 500 des de la central només? Gràcies. Sí, una pregunta sencilla. Me surge la duda. ¿Todos los de la última ponencia, todos los estudios se han hecho con baterías? ¿Se ha hecho el mismo estudio sin baterías y por qué se ha hecho con baterías ese estudio? Gracias. Vale, aquí. Muchísimas gracias por toda la ponencia, aquí, perdón. Bueno, la pregunta, o primero una reflexión, que es en torno a los contratos financieros o físicos, ya sea en forma de certificados de garantía de origen, los peer-to-peer trading, aquellos contratos que en principio, reflexionando, podrían ser una amenaza, porque nos olvidamos de que nosotros lo que realmente queremos es que los electrones que nos lleguen a casa sean todos verdes. Entonces, a veces, aunque desde Soma Energía, pues sí, gracias a los certificados de garantía de origen, podemos decir que somos una comercializadora 100% renovable, pero la pregunta vendría a formularse, ¿creéis que podrían ser unas amenazas todos estos contratos o todo este mercado que parece llegar a Europa de que las personas o que las empresas quieren aprovecharse de certificados o contratos que sean financieros en vez de potenciar y promover la generación, la producción de energía renovable a kilómetro cero? Gracias. Sí, mi pregunta es referente a cómo nos planteamos llegar mejor a todo el público, sabiendo que hay un colectivo barrera entre nosotros y el público en general. Ese colectivo barrera se llaman instaladores. Cuando una persona quiere hacer algo en su casa, lo normal es que vaya a un instalador y le pregunte sobre la mejor solución energética. Y ese instalador, en muchos de los casos, por desgracia, se va a regir por el status quo, por lo que él conoce, por lo que ha hecho toda la vida y no va a tomar ningún tipo de riesgo, ¿eh? O con lo que va a ganar más dinero, ¿no? Entonces yo creo que hay una labor importante que se tiene que hacer con ese colectivo, educativa, y saber si se ha planteado desde SOM. Hola, yo tengo una pregunta para Sumta. Relativa al acceso de las comunidades energéticas al mercado de flexibilidad, en particular como agregadoras de demanda. Por una parte, ¿cómo será el acceso a la tecnología y a los conocimientos y a la técnica necesaria para poder ser agregadores de demanda? Y por otra parte, a mí me parece que hay un problema de escala, claro, ¿no? Es decir, a partir de qué tamaño una comunidad energética, de cuántas placas fotovoltaicas, de cuántos coches eléctricos funcionando como baterías, de cuántos consumidores, de cuántos generadores, resulta sensato, económico, a partir de qué tamaño tiene sentido. A mí esto es algo que se me escapa mucho, ¿no? Me da la sensación de que el mercado de la agregación de la demanda, cuando se abra en España, en el Estado español, va a quedar un poco en manos de las grandes, quiero decir, del oligopolio eléctrico, ¿no? Y no sé cómo será el acceso de las comunidades energéticas. Y otra pregunta muy rápida para Montserrat, un poco en la línea también de lo que comentaba Alba.
es si vosotras como especialistas en almacenamiento habéis hecho alguna reflexión o trabajáis sobre la universalidad o más bien la imposibilidad de universalizar el acceso a almacenamiento con baterías y si habéis explorado todo este sector en el cual hay muchísima innovación y desarrollo de sistemas de almacenamiento de otro tipo, que pueden ser mucho menos eficientes, pero posiblemente más universalizables, ¿no? Basados en gravedad, que hay millones de sistemas distintos. Bueno, eso era. Gracias. ¿Ya se me sent? Sí, ¿no? Sí, la pregunta de cómo vamos a entrar en los mercados de agregación, de flexibilidad, desde la parte más ciudadana, ¿no? Antes lo comentaba, tecnológicamente es posible. El tema es que necesitamos una bolsa de energía interesante para entrar. Hasta ahora estas bolsas de energía interesantes para entrar desde la demanda la hacían mega grandes empresas electrointensivas. Técnicamente, ¿qué es posible? Y legalmente. Legalmente, a fecha de hoy, solo se puede participar en la flexibilidad con un mínimo de 300 megavatios hora. Pero red eléctrica, un megavatio hora ya lo ve. Pues de 1 a 300, ¿cuál es el criterio objetivo? Ninguno. Con lo cual, aquí la batalla está en que cambiemos la legislación para que sea un megavatio hora. Esto es un debate aquí en todas partes. Por ejemplo, en el Reino Unido, Ofgem, que es el regulador, por tanto es quien al final va a poner las reglas, sería como la Comisión Nacional de Mercado en la competencia, puso 2 megavatios hora, no 300, 2. Lo recurrieron y efectivamente los tribunales dijeron, técnicamente es posible 1, pues ¿por qué 2? 1. ¿Aquí qué se está debatiendo? 1. A mí me consta que desde IDAE, Joan Herrera, eso lo habíamos hablado muchas veces, él estaba negociando con Red Eléctrica 1 megavatio hora y Red Eléctrica ya había dicho que sí. Con lo cual este 1 megavatio hora está cerca. Dices, ¿qué necesitamos para agregar 1 megavatio hora? Pues fíjate, por ejemplo, con una tecnología, me voy al vehículo eléctrico porque es muy clara, tiene 60 kilovatios horas almacenados aproximadamente. Pues ¿cuántos coches necesitaría para tener 1 megavatio hora? Pues 110, 115 coches. Ya está. Dices, ¿es fácil conseguirlos? Pues mira, voy ahora al caso de la ciudad de Barcelona, el Eixample, que cuando se empezó a construir los edificios, la mayoría son de antes de los 70, la gran mayoría sin aparcamiento. Dices, ¿pero los coches están en la calle? No, los coches están en aparcamientos. De vez en cuando hay algún edificio que cuando se construyó hicieron un aparcamiento con 5 plantas, 100 coches por planta. Esto está en el centro de la ciudad, ¿eh? Y hay un montón. Y son de propiedad individual cada uno, son de propiedad de comunidades de vecinos. 500 coches. Hoy no son eléctricos, es evidente. Pero el ritmo de electrificación pues va a ser el que sea, ¿no? Pero ya solamente con una comunidad de vecinos del aparcamiento, una subcomunidad de 100 vecinos que tengan coche eléctrico, ya tienes el megavatio oro para participar. Ya podemos tener una comunidad energética montada, porque además ya existen los estatutos, ya existe todo. Lo único que necesitamos es hacer un subgrupo dentro. Por tanto, un megavatio hora no es muy complicado. Si vamos a temas de autoconsumo, antes alguien comentaba, si hacemos unos captadores en distintos edificios, conectamos 500 metros con 500 metros, también los puedes introducir en el sistema. Es más complejo, el otro va a venir solo, ¿eh? Va a venir solo si entendemos que el punto de recarga rápida es excepcional, si entendemos eso. Si no lo entendemos, no va a pasar, ¿no? Con lo cual, no va a ser tan complejo, la tecnología está allí. Y dices, es que vamos a tener que estar todas aquí pendientes. No. Tú vas a tener un contrato con tu agregador que le dirás, yo el fin de semana salgo, el resto, el coche está en 90% parado. Deja un mínimo y el demás, cárgalo cuando el sistema de señales. Por tanto, está disponible, ¿no? Por tanto, aquí hay un concepto nuevo, ¿eh? Un coche como recurso, no para moverse, sino como recurso energético. Es un concepto de transición energética que no lo tenemos en la cabeza, porque nunca ha sido así. Y de repente puede serlo, si no nos bloquean para que lo sea. Por tanto, estas cosas van a estar. Vaig contestant les que tinc aquí, eh? 500 metres, això ho diu el Real Decret.
També diu el Real Decret que has de posar uns coeficients. Però aquest Real Decret no està pensat en comunitats energètiques, de l'estil que estem grosses, i per tant té moltes deficiències. Però bueno, 500 metres doncs, i coeficients. Per tant, dius, la generació aquesta ha de tindre un 1% perquè tots els que diguis han d'estar a 500 metres. Val? Una altra, tens una altra generació, una altra, has de dir, perquè diu 500 metres entre el punt de generació i el punt de consum. Val? Això és el que diu el Real Decret. D'acord? Nosaltres estem plantejant que si fa falta, en un poble, en aquests pobles, els 500 metres sobren. Però suposant que n'hi ha més, doncs fem dos punts d'autoconsum en una sola comunitat. Val? Això podríem fer-ho. Tens molts 500 metres. Vale? Bateries. Ens dèieu, heu fet sense bateries? No, el nostre sistema és un... Sí, el nostre sistema és un sistema d'optimització econòmica. Val? Si die, i posem el sistema, el programa, el programari, el que fa és agafar les bateries si entren econòmicament, si no entren no les agafa, val? Amb el preu que els hi hem posat. Una altra cosa és dir, els hi ho posem molt barat i certen sempre, no? Això podríeu dir-ho. Però, i això, per exemple, si nosaltres diem, busca'ns a l'òptim si la instal·lació només dura 10 anys. Vale, doncs en molts casos les bateries no entren. Si dius, no, la instal·lació ens durarà 25 anys, quin és l'òptim? Vale, doncs en els nostres casos, quasi sempre surt la bateria. El que ens pot passar és que després a l'hora d'amortitzar ens duri una mica massa i agafem, ostres, doncs, agafem una instal·lació òptima a 20 anys perquè l'amortització no duri tant temps. Vale. I surten bateries més petites que si diguessis un sistema òptim energèticament del tot, o busquessis, no?, poder fer tot l'equilibri. No? Val? O sigui, les bateries entren segons els paràmetres d'entrada, els preus d'entrada que nosaltres posem. A l'entrada, el que ens costaria el que és la instal·lació, el que ens costa l'energia amb la tarifa que toqui a cada edifici. Tenim dues possibilitats, o fer-ho de dia, per dies, o per hora a hora, si tenim la possibilitat, i a veure què més entra allà, i els consums també hora a hora, etcètera, val? I així surten o no les bateries, etcètera. Vale, què més tinc aquí? Professionals, sí, en aquest projecte hi havia també la idea, i aquest potser ha quedat una mica fluix, però ja estem treballant una mica, d'integrar tots els professionals de cada una de les zones. I hem de veure com anirà. Hem fet coses, però ja, clar, això és un projecte d'un any i tampoc podem fer tantes meravelles. Però bueno, ja estem amb això. Vale, llavors aquí tinc l'agregació. Bueno, nosaltres en un altre projecte el que estàvem treballant és amb el mercat de justos. Val? Els mercats de justos, que són els de regulació, que és la gràcia de les bateries, no? Poder regular, a veure si podem entrar en aquests mercats. En aquests mercats ens demanaven 10 megawatts desagregats. Val? Llavors, 10 comunitats d'un megawatt podrien ser. Però ara, però igualment és un esforç molt bèstia, perquè abans no aconseguim això, ens costarà. Però ara ho estàvem baixant i no sé si ho han arribat, però ja estava acordat, no sé si ho han arribat a provar, de baixar un megawatt desagregats. Un megawatt desagregats ja no és tant. Es pot arribar a fer en els mercats d'ajustos. Llavors aquí ja dona més això, perquè a més un tema molt important que abans m'he descuidat, en totes aquestes directives, es parla de la flexibilitat, però es parla de l'emmagatzematge molt, perquè ja han vist que cal emmagatzemar. I llavors ja comencen a pensar com retribuiran l'emmagatzematge, igual com la flexibilitat. I en principi el que van dir és que no volien que això s'ho quedés les distribuïdores i les transportistes. Les distribuïdores i les transportistes, a l'estat espanyol, els únics que tenen instal·lacions grosses d'emmagatzematge són distribuïdores i transportistes. I han aconseguit posar un peu de pàgina i dient, a no ser que ningú més ho faci. Val? O sigui, que ens interessa fer-ho i que siguin les comunitats o els que treballem amb aquest vector, perquè això serà la gestió del sistema elèctric. Nosaltres ens hem plantejat com un canvi de sistema real, no com fer canvis de coses petites o canviar una tecnologia per una altra, no. És un canvi d'organització de tot el sistema elèctric. I no sé si m'he deixat alguna cosa de les coses que... Que afegir amb el tema d'instal·ladors,
que el que estem fent en Somergy al final, amb el tema d'autoconsum, que estem fent compres conjuntes, al final som els usuaris, no?, que estem marcant les pautes, si volem injecció o no, quina qualitat volem. Jo crec que en aquesta part es resol bastant alguna d'aquestes problemàtiques. Jo també vull parlar sobre el tema dels instal·ladors. Després em sembla que algú del públic potser també ens pot ajudar a no parlar d'aquest tema. Però jo llenço una... Vaig a favor seu, perquè cada cop veus més el seu interès en entrar a tot això. El que passa és que també s'està produint, sobretot, si mireu els preus, com estan començant a rebentar-se preus, empreses que posen instal·lacions d'autoconsum per uns valors que dius, escolta, aquí hi ha algú que deu treballar sense cobrar, perquè si no els números no surten, no? Per tant, hem de vigilar, potser el focus no és l'instal·lador, perquè crec que hi té un interès claríssim, i s'estan formant per ser-hi, sinó per com es volen retribuir, no?, de la manera que està venint. Llavors, el que podria passar és que estem plantejant unes retribucions que no surten. Llavors, sortirà una xapussa, però no perquè l'instal·lador no estigui preparat, sinó perquè estem posant uns preus que no són els que toquen, no? Llavors, jo crec que el focus a l'instal·lador, no, l'instal·lador s'està formant i s'està preparant per ser-hi, però ha d'estar ben retribuït. Llavors, les instal·lacions tindran el preu que tindran, però sempre ben retribuït. Bé, hi havia algú dels certificats verds, em sembla, sí, que havíem preguntat. Responem això i tanquem? Ràpid, algú vol respondre ràpid i ja tanquem? N'hi havia una, a l'emmagatzematge, que no sé ja quan vale, sí, vale. Bueno, fes tots certificats o...? No, no. A l'emmagatzematge de les bateries, sí. Nosaltres vam començar intentant treballar amb aire comprimit, val? Que ens va semblar que era el més net i el més fàcil. Però resulta que no és tan fàcil, que no està al mercat i que necessitem diners d'inversió. Amb el que està al mercat, al nivell que podem treballar ara mateix nosaltres, ho tenim allà com a línia per desenvolupar, eh? Perquè amb aire comprimit es perd molta energia amb temes de fred i calor i llavors té un rendiment molt baix. I llavors s'ha de treballar, no hi ha coses al mercat, però d'això. I llavors el que hi ha ara en el mercat estandarditzat és les bateries. Però nosaltres sempre parlem d'emmagatzematge amb la idea de que quan això estigui normalitzat poso una bateria o poso una altra cosa. No, vull dir que això dependrà una mica del que hi hagi al mercat i la nostra idea és desenvolupar coses al mercat. I de fet, tots això dels H2020 que estan fent coses de desenvolupament, hi ha moltíssimes línies de diferents tipus d'emmagatzematge, bueno, que és un tema que està sobre la taula i que esperem que vagi evolucionant i que puguem dir, doncs no, bueno, posem la bateria o posem una altra cosa, la bateria ens durarà X temps i quan acabi aquesta cosa doncs posem una altra. Vull dir que això és veure quin espai necessita, però que no, ni molt menys estem tancats a bateries nosaltres, eh? Hi havia... Tu els certificats verds? No agafes tu? Bueno, a veure, el dels certificats verds, jo crec que tots som conscients que al final és un acord social, polític, que hem decidit agafar, perquè és evident que l'electró que estem consumint és el que hi havia en aquells moments a la xarxa, i vés a saber d'on ve, no? Sovint, per les lleis de Kirchhoff, una paraulota de lleis físiques, ve de la central més propera on estàs consumint, però de més properes n'hi poden haver més d'una, no? I és cert, el mercat aquest dels certificats verds, l'única restricció que se li està posant és que si tu dius, per exemple, jo consumeixo un quilowatt-hora verd que ve de Noruega, hi ha un enllaç físic perquè aquest quilowatt-hora arribi de Noruega a casa meva? Si l'enllaç físic hi és, es compta. I a més, per l'hora que l'estàs consumint, en aquells moments podia passar o no podia passar, no? I a partir d'aquí, bueno, pues sí, tot es fa a lo gros, no? I dius, i el petit com juga? Pues no juga fàcilment, no. Per això entenc que hi ha tot el món de les comunitats perquè pugui jugar més o menys organitzat. Una altra cosa, apuntada aquí. En les comunitats, el que hem pensat, si els 500 metres no es poguessin complir, intentar treballar amb els acords de compra d'energètica, els PPAs aquests feliços. Però clar, llavors ja van a un altre preu, perquè pots estalviar el terme d'energia, però no el de xarxa, no? Perquè la gràcia de les comunitats fent autoconsum és estalviar-te els peatges, que ens posaran una altra cosa que no és ben bé els peatges, però també ens la posaran. És un estalvi, però amb l'altre també podem fer un acord d'intercanvi energètic que també ens sortirà més barat que comprar energia fora, clar. Val, crec que sí que ja hem de tancar, no?
Doncs moltíssimes gràcies per aquesta taula, ha sigut excel·lent estar aquí i poder-les escoltar. I... Bueno, més aviat punt i seguit, perquè evidentment l'any que ve continuarem. Crec o creiem que és un espai vital, és un espai fantàstic, és un espai meravellós, perquè és un espai de formació. I si volem una societat millor, una democràcia real, és molt important la formació perquè ens ajuda a ser persones crítiques. Llavors, un espai tan important com aquest seria absolutament impossible sense col·lectius claus. I m'agradaria donar les gràcies a tots i a cadascun d'aquests col·lectius. Si me'n deixo algun, sisplau, perdoneu o recordeu-m'ho, vale? Soc molt despistat. Òbviament, un dels col·lectius, o probablement el col·lectiu més important que hi ha perquè aquestes coses siguin reals, és totes i cadascuna de vosaltres. És obvi que si féssim una escola i aquí no vingués ningú, no tindria cap sentit. És a dir, moltes gràcies a tots els socis i les sòcies que heu vingut aquí d'oients perquè ho feu real i li doneu forma a això. A vosaltres que heu vingut aquí i a les més de 1.000 persones que han seguit aquesta escola a través d'internet. De veritat, gràcies a totes. Òbviament, tenim un altre col·lectiu superimportant perquè això sigui una realitat. Un col·lectiu del que podem estar superorgullós. Un equip de persones humanes, que és el nostre meravellós equip tècnic, que es desviuen per nosaltres, treballen i posen carinyo i posen amor i fan que això sigui com està a casa, que sigui com està en família. Moltes gràcies a l'equip tècnic perquè us estimem molt. Ben fort, ben fort. I especialment a la Yaiza i a la Marta, que han sigut les coordinadores d'aquest esdeveniment. La cooperativa la fem totes i una de les dels grups o dels col·lectius superimportants són els grups locals. M'agradaria donar-li les gràcies al grup local del Maresme i al de la Salpa Marítima per obrir-nos les portes a casa seva. Moltes gràcies, companyes. Evidentment, si volem compartir coneixements, necessitem qui vingui i comparteixi els seus coneixements. Llavors, em toca donar les gràcies a totes aquelles persones, a tots aquells grups com l'Ateneu Cooperatiu del Maresme, que heu vingut aquí i heu compartit amb vosaltres tot allò que vosaltres sabeu. Moltes gràcies per venir aquí i fer que això sigui una realitat. I també estem molt agraïts a aquells espais en els que hem pogut socialitzar, a aquells espais amb els que hem compartit menjar, com és Camp Fogueroles o el Cafè del Mar, que són espais cooperatius, espais alternatius, on també s'està construint una altra realitat. Moltes gràcies. I no em vull oblidar de la cooperativa Claraboia, que amb tots els seus cables i les seves càmeres fan que ens puguem sentir, fa que això quedi registrat per la posteritat i que més de 1.000 persones ho puguin veure a través d'internet, perquè aquest any hem incorporat l'streaming per primera vegada i suposo que no serà l'última. Moltes gràcies. També a Coati,
que és una altra de les novetats d'aquest any. Són la gent que estan traduint, fent traducció simultània, algo que sembla impossible, però ho fan. Algo que confiem en que s'anirà repetint a tots aquests espais com assemblees, escoles, etc, etc. Moltes gràcies, companys. Temes més pràctics o aquesta... Sí? Ah, sí, sí, és veritat, és veritat, és veritat. Tens raó, tens raó. Veus? Ja sabia jo que em deixava gent. Sí, evidentment. Moltes gràcies a les meves companyes. Tinc la sort de formar part d'un equip meravellós de persones gràcies a que vosaltres vau donar-nos aquesta responsabilitat. És un honor, un orgull estar amb aquesta gent que us puc assegurar que posen i posem molt d'amor en tot allò que fem i una de les coses que posem molt de carinyo és amb l'escola perquè sabem el valor que té. Moltes gràcies, companyes del Consell Rector. Guapo! Sí, és veritat, és veritat, és veritat. Ostres, ja sabia jo que no em podíeu confiar aquesta tasca, m'estimeu, però no em podíeu confiar. Tasques de responsabilitat. Em deixava a la taula, que també ens ha ajudat amb l'organització, i evidentment, aquella cosa tan meravellosa que passa a l'escola, al germinador social, a totes les persones que han presentat projectes, a les que han guanyat, al jurat, al Badeix per organitzar això. Moltes gràcies a totes vosaltres també. Sense tota aquesta energia, tot això no és possible. Sense tota aquesta energia, la cooperativa no és possible. Com que volem fer-ho millor, perquè tot és millorable, aquesta tarda us enviarem un qüestionari. Sisplau, procureu respondre'l amb carinyo, amb sinceritat, perquè només amb això, amb les vostres aportacions, amb les vostres crítiques constructives, podem aconseguir millorar any rere any. Més coses. I ja vaig acabant, que sé que m'enrotllo. L'any vinent tornarà a haver-hi escola i serà una escola especial, perquè l'any que vinent farem 10 anys. Sí, 10 anys ja. 10 anys construint aquest somni. Llavors, ens hi posarem a treballar aviat i evidentment ens dirigirem a vosaltres perquè volem idees. L'any que ve farem 10 anys i l'hem de liar gorda. I ara m'agradaria donar pas al meu company Francesc perquè us explicarà alguna cosa. Què passarà ara? Que farem una festa molt especial. Una festa. Li hem robat 100.000 contractes a l'oligopoli i això s'ha de celebrar com cal.